Ya estamos de regreso aquí en DGSTV y déjenme comentarles que aunque este programa están acostumbrados a verlo los viernes, pues ya nos vamos a acostumbrar un poco a que nos cambien de día porque ya saben que los viernes estamos transmitiendo desde sus escuelas. Así que bueno, pues este programa que desafortunadamente lo tenemos bimestralmente porque bueno, a veces quisiéramos tenerlo más frecuentemente, pero por la agenda tan llena que tiene nuestro invitado, Juan Carlos Berumen, pues a veces es un poco complicado, ¿verdad? Coincidir agendas. Pero bueno, hoy lo tenemos aquí. Esto es un viaje a través de la pintura. Y cuéntanos, por favor, Juan Carlos, de qué vamos a platicar hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Muy buenos días. El expresionismo es un, ya, ya es, fue de principio del siglo pasado y ya es una corriente un poco más difícil de entender. Para esto me quiero remontar un poquito, o sea, no toda la historia del arte, pero por ejemplo, no, en el Renacimiento, lo importante era la figura humana, o sea, la perfección de la figura humana, pinturas de Miguel Ángel. Después en el barroco era la perfección de los detalles, que si había un brocado o costuras en la ropa salieran en la pintura. Después nos vamos al impresionismo, que era captar el momento en el lienzo. Y el expresionismo ya es lo que yo siento o lo que sentían los pintores al momento de estar viendo lo que captaban en el lienzo. Este amplio movimiento cultural empezó en Alemania y en Austria a principios del siglo XX. Es muy complejo y contradictorio, no, no es sencillo. O sea, conforme se va acercando a nuestros días, la pintura cada vez es más complicada, más difícil de entender, digamos, porque hay veces que para hacerla ya no es tan difícil. Y en esta ya se explora la psique, la mente, porque ya es lo que sentían, lo que querían transmitir. El cuerpo también lo exploran de una manera sorprendente y hasta el entorno lo ven de distinta forma. Este era un movimiento que innovaba la forma de escribir al mundo, digámoslo de una manera. Lo que vemos en esos lienzos ya es una descripción distinta de lo que vemos al asomarnos por la ventana o al ir caminando. Ya es más complejo y fue tan novedoso que los nazis lo satanizaron. De hecho, en 1937 quitaron las obras que ya había en los museos alemanes y en 1939 quemaron unos 5.000 cuadros y dibujos, o sea, fue una cosa tremenda. El expresionismo siempre se alimentó de conflicto y tensión, y aún así no se expandió los límites del arte. Es decir, el expresionismo siempre tiene que ver con guerras, a veces no guerras entre países o entre ciudades, pero sí con un conflicto, quizá entre personas, quizá interno, siempre tiene que ver con con la búsqueda de algo, ¿no? Ya nos explicabas, no es esta idea de la realidad como tal, sino de cómo el autor ve la realidad, de cómo es como ver a través de él, ¿no? Pero no en los ojos simples, Ah, sino a exacto. través de la psique, de Sí, sí, algo sí. así muy Ya, ya era complejo. cuando empezaba el psicoanálisis y ya la psicología, entonces pues fue como una ventana que se abrió a los artistas. El pintor que influenció muchísimo este movimiento fue Edvard Munch. Si nos pones el primer cuadro, por favor, que se llama El beso. Si ven, ya no es algo, digamos, si vamos caminando y no nos encontramos una pareja así, o sea, ya tiene mucho del sentir del pintor. Los dos rostros no están, o sea, vemos que es un beso apasionado, pero no hay rostros.
O sea, ya nos deja también a nuestra imaginación algo. Y, por ejemplo, la línea verde, no sé, bueno, es verde, aunque se vea azulosa, arriba de las cabezas, ya no es más que así como para darle énfasis a la figura, ya no es algo que estuviera ahí. Les quiero comentar de esta pintura, esta no fue exactamente la que presentó en Alemania, porque hizo una exposición en 1892, sí que es, en Berlín, y causó una controversia, pero de miedo, tanto que a los 5 días la quitaron. Entonces uno pensaría, bueno, pobre hombre, o qué horror que te quiten tu exposición, pero a él le ayudó, porque todo el mundo se sorprendió que la quitaran, entonces ya salió en periódicos y todo, y se volvió famosísimo. Yo creo que mucho de que en la actualidad sea uno de los pintores súper cotizados es a la fama que logró en ese momento. ¿Cómo a veces este tipo de situaciones que parece que quieren desagradar a los artistas, pues de pronto les favorece, ¿no? Exactamente. Y entonces ya como que prendió las señales de alarma y como que todo el mundo volteó a ver ese nuevo estilo, y fue cuando floreció en Alemania. O sea, algo que quisieron evitar, al contrario, lo hicieron más fuerte. Exactamente. Vamos a ver la que sigue, a ver cómo es que va evolucionando. Aquí todavía vemos un poco la figura humana, aunque no muy bien, pero esto ya es como un poco más abstracto. Exactamente. Este es de un pintor que se llama Carl Schmidt Rottluff. Mi alemán no es tan bueno. Ok. Nació en Alemania en 1884 y murió en el 70, en 1976. La pintura se llama Verano, es de 1913, es un óleo sobre lienzo y está en el Museo Kunstmuseum de Hannover. Lo interesante de esta pintura es que el expresionismo no nada más se limitaba, digamos, al conflicto, sino ellos iban experimentando en el cuerpo humano, en la psicología, en el entorno, en la guerra, y hasta en lo completamente abstracto. Entonces aquí ya es una visión completamente particular del artista, de unas bañistas, la manera en que las plasma, porque es una abstracción del cuerpo, no es como realmente es. Los colores, o sea, la piel tiene mucho de naranja, ahí le exagero completamente naranja. O sea, cuando estás pintando una piel, realmente estás buscando tonos de naranjas. Entre más moreno, naranjas más oscuros. Okay. Y cuando son güeritos, son naranjas más claritos, pero ahí ya no era así como la plasmar la fuerza que sentí ver esas mujeres, e incluso el fondo que le puso amarillos y verdes muy subidos, que pues no los ves en la naturaleza, pero ya se está expresando la artista completamente. Como a mí me sorprende esto que decías de cómo las bañistas es lo que le provocan y no lo que él está viendo en la realidad. O sea, no quiere decir que él tuviera un problema de visión y que estuviera viendo a las bañistas de este color naranja. Era lo que le provocaba el ambiente, y entonces él pinta, pero de acuerdo a lo que siente, sí. No de acuerdo a lo que sus sentidos le dicen, ¿no? Esto es sorprendente porque estaban, además, bien dices, estábamos acostumbrados a las corrientes anteriores de las que nos habías hablado, que cada vez se perfeccionaba más el cuerpo humano y a que cada vez fuera más realista, ¿no? Y de pronto llega esto, y sí debió ser un conflicto en su época, a lo mejor ya en la nuestra no causa tanto alboroto, pero en los inicios debió... Déjame contarte que todavía, porque la siguiente, foto de Gonchile, es un autorretrato. Se llama autorretrato con camisa de color lavanda y traje oscuro.
se está viendo hacia los genitales. O sea, esto no es fácil incluso hoy en día. De hecho, dudé, ay, mira, pasar la censura o no. Pero a la hora que estuve escogiendo una foto de este pintor de Egon Schiele, eran más fuertes. O sea, había una que no precisamente se estaba masturbando, pero estaba tocándose los genitales. Otra que eran dos muchachas acostadas besándose. O sea, estamos hablando un siglo después, y para sacarlo en televisión con niños de 12 a 15 años, lo pensé, dije, bueno, ¿qué tal si me censuran? O sea, todavía 100 años después es muy fuerte ese movimiento, no es sencillo. Regresando a nuestra pintura, no se está viendo precisamente los genitales, sino como que puso la mirada en ellos, pero está pensando en otra cosa. Aquí se está explorando el yo y la psique, que es otra parte del expresionismo, el yo. Y bueno, si hoy en día todavía nos pone en shock, imagínate hace 100 años, era terrible, era muy fuerte. Este pintor, Egon Schiele, desafortunadamente murió muy joven, a los 28 años, así que dejó cosas muy importantes, pero nos faltó ver muchísimo. Pero yo sí creo que en su época debió de ser pues un golpe duro a la sociedad. Y me imagino, fíjate, cuando decías las presentaciones, no sé si en este caso este pintor fue famoso antes de morir, pero me imagino una galería que estuviera exponiendo su obra y que la primera impresión fuera así como tú dices, como de censura un poco, como de decir, sí, bueno, esto va a estar abierto, pero no pueden entrar cualquier tipo de personas o no pueden entrar de cierta edad, porque hace 100 años, bueno, era otro la situación de pensamiento. Todavía, el año pasado en Londres hubo una exposición de él y había un letrero a la entrada de la sala que no podían entrar menores de edad. Okay. O sea, siguen censurando el arte, es increíble, pero vivimos en una sociedad muy complicada, ¿no? Ok, vamos a ver lo que sigue, que esto es muy famoso. A lo mejor ustedes no sabían que era expresionista, a lo mejor ni siquiera saben de quién es, pero esto, bueno, hasta en los libros de texto aparece. Claro, es el grito de Edvard Munch. Y también ya no es representar a la gente tal cual es, sino ya la desesperación de este hombre. Que la historia de este cuadro es que él iba caminando en la parte nórdica, el sol está siempre en el horizonte. O sea, como ya están muy al norte, el sol ya no toca arriba de la cabeza, sino siempre lo vemos en el horizonte. Entonces, por eso en el horizonte están los colores fuertes del sol. Que él iba caminando y sintió un grito tremendo adentro de él. Y lo impactó, entonces ya fue que hizo este cuadro, y ahí nos representa la desesperación de un momento. Es totalmente la psique del hombre. Y tiene, a mí siempre este tipo de pintura me ha causado muchas cosas, porque depende mucho de la situación en la que uno esté, cómo se refleja sobre todo esta corriente, el expresionismo, ¿no? De pronto la ves y puedes sentir cosas diferentes. Incluso parece que ahí hubo un experimento, un artículo que escribieron sobre personas que tenían problemas nerviosos contra personas que eran muy felices, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto cuando veían esta pintura podían sentir gritos de diferentes emociones. No siempre emociones negativas, por ejemplo, ¿no? Hay personas a las que esta pintura les permite sentir un grito, pero no de desesperación, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de la situación del que lo está viendo, que siempre hemos platicado de eso. Sí, definitivamente. Una pintura es una carta a quien corresponda. Entonces,
tú ves lo que te mueve a ti. Y tiene detalles muy específicos ahí. Se ven unas señoras detrás. Tiene muchos rasgos que serían dignos de platicar, pero desafortunadamente, como hoy vamos a hablar de todo el expresionismo, nos tenemos que ir muy rápido en cada pintura. Vamos a avanzar con la que sigue, y esto es de... De George Gross. Él es también alemán y se llama La ciudad. O sea, vean el caos, o sea, la neurosis que representa en esta pintura, y la enfatiza de muchas maneras. Primero, el color tan fuerte es los naranjas siempre nos como que nos hacen vibrar, como que nos llegan más. Sí. La perspectiva está completamente falseada. Los edificios de a los lados no tienen que ver nada con los edificios, la perspectiva, con claro, el del frente, ni con los que están atrás. La gente que va pasando también es... No sabemos si va o viene o está corriendo o no. Ajá, pero se ve como un caos ahí, es fuerte. Y bueno, este hombre manejaba el color de una manera sorprendente, porque le pone al centro un manto color claro y unas manchas negras al frente, y nos da un contraste como para acrecentar el naranja, ¿no? Pero además se ven, a pesar de que sí, como dices, predomina el naranja, se ven algunos detalles. Yo, por ejemplo, aquí al frente se ve una lámpara, sí, una lámpara larga, pero al mismo tiempo parece que son las facciones, digamos, de un rostro que está sobre el edificio. Tiene los ojos, la nariz, la boca. Bueno, ahí ya, yo me imagino. No, eso es lo que estás haciendo, es muy interesante, que se llama casa de imágenes, porque muchas veces no nos tenemos que contentar con ver la pinturilla, sino buscarle. Entonces, el que ya veas un rostro ahí, ya estás cazando una imagen, estás muchísimo más metida en el cuadro, y eso es padre, eso es muy bueno. A mí sí me hizo bien el punto. Dice Ricardo que ¿qué? Yo veo caballos en la parte de abajo. Ah, que él ve caballos. Sí, creo que sí. A ver si volvemos a... Sí, parece ahí en la justo frente al edificio. Parece ahí como si hubiera un caballo cruzando. Y también como el hombre que se ve más al frente parece que trae como una gorra, como un traje frac, pero trae un sombrero ahí como con pluma. Se me imagina que viene a juego con el caballo. Exacto. Tenemos mucha imaginación, nosotros podríamos ver tantas cosas. Eso está bien, porque eso es lo que yo busco con estos programas, es que cuando tengamos un cuadro enfrente, de quien sea, de la época que sea, que no conozcamos qué autor es, buscarle cosas y disfrutarlo. Esa es la finalidad de este programa. Claro que si vamos sabiendo un poquito más de pintura, pues qué sabroso, ¿no? Pero lo importante es que nos animemos a ir a los museos y lo que nos pongan enfrente, lo disfrutemos. Entonces, recuérdanos, esta pintura es de... George Gross. Muy bien, vamos a avanzar a la siguiente pintura entonces, y esto es de Max Beckmann. Se llama El descenso de la cruz. Aquí se está explorando la visión y el espíritu, o sea, una crucifixión, por supuesto que es espiritual, pero aquí ya no la representa completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. El Cristo se ve perfectamente que ya está muerto, o sea, es un cadáver, porque siempre nos lo sacan así como que muy guapo y como si estuviera dormido, ¿no? Aquí se ve que está muerto, la palidez de la piel, incluso la sangre que tiene en los pies no es ni romántico ni, digamos, hasta cierto punto estético, sino es la cruda realidad de lo que había. Y me encanta porque usaron colores muy claros y nada más unos cuantos contrastes. El negro del velo de la mujer del frente y la camisa del hombre que está a la izquierda. El rojo
de la camisa del de adelante y el sol atrás, ya con eso nos da profundidad del cuadro, le da movimiento, le da contraste. Y algo que me llama mucho la atención es que ni la cruz ni la escalera están completos. Pero sin embargo uno lo percibe como si todo estuviera ahí. O sea, no ni cuenta te das que está cortado. Y este cuadro fue hecho en 1917. Imagínate lo adelantado que estaban para la época. Claro, y además los rasgos físicos que presentan los personajes de este cuadro, ¿no? Son muy delgados y está hablando, como decías, de espiritualidad, pero de algo muy diferente a lo que nosotros pensaríamos en cuanto a fe, que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en el realismo, que pintaban cuadros muy religiosos, y de pronto presentar esto. Igual, como decías, de la situación con el cuerpo, igual pienso que en su época, y aún en nuestra época, causaría ahí algunos conflictos a nivel claro. religioso, porque, como decía, estamos hablando en este caso de espiritualidad, uh-huh. no de religión. Entonces, como que nuestra mente ahí, como dices, por ejemplo, imaginamos que hay una cruz arriba, pero el autor bien hubiera podido decir, ustedes no saben eso, ¿no? Ajá. O sea, yo pude haberme imaginado tan solo un palo, que estaba crucificado así. Entonces, hay mucho de qué hablar. Bueno, pues vamos a continuar con la que sigue, y esto es... También de Max Beckmann, y esta la puse, se llama La Guerra, digo, La Noche, y es sobre la guerra. Esta a mí me resulta muy, muy interesante porque nuestros pintores muralistas como Diego Rivera, Orozco, se basaron en el expresionismo. De hecho, lo que ellos hicieron fue un expresionismo tardío. Si así de impacto lo ves, pues podría ser de Orozco. Claro. Pero bueno, ya si ves, pues no tiene nada que ver con Orozco, el tipo de las personas no son mexicanas, y están torturando a dos personas. Vemos al hombre del lado izquierdo, cómo lo están como ahorcando, uh-huh. y a la mujer del frente la tienen atada de manos y también la están torturando. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo juegan con lo claro y lo oscuro? Se llama La Noche y uno pensaría que fuera completamente oscuro el cuadro. No, es muy luminoso, muy claro, pero con las parte del fondo completamente negro y las sombras en el fondo, realmente nos da la impresión de que es de noche. Como que es una luz muy intensa en la noche la que los está alumbrando. Y el juego con las perspectivas que mencionabas hace rato es clarísimo, ¿no? A veces como que nuestra mente construye la idea de que tiene una cierta lógica, pero en realidad si lo comparamos con otras corrientes, pues la perspectiva no tiene ningún sentido. O sea, en la realidad no podríamos ver esto en verdad. No, es como la neurosis del pintor. Porque déjame contarte que esta corriente estuvo a la mitad de la Primera Guerra Mundial, que le llamaban la Guerra Tecnológica. No sabían lo que les venía, ¿verdad? Pero le llamaban la Guerra Tecnológica. Entonces ellos sufrieron mucho, los pintores, la Primera Guerra Mundial. A muchos los... por ejemplo, los metieron al ejército y les tocó vivir en carne propia los horrores de la guerra, y hay muchísimas obras que satirizan la guerra, satirizan a los generales, sacan por ejemplo a los generales sentados con las prostitutas y de una manera muy burda, muy, muy fuerte. Eso fue lo que ya no les gustó a los nazis. De ahí viene mucho. Entonces, si esta corriente siguiera en vivo durante la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido otro frente que también atacaría a los nazis, porque los satirizaría.
Fíjate, qué complejo es esto que a veces tú nos das como el contexto histórico y eso nos hace comprender muchas de las características que tiene el cuadro. Por ejemplo, en este caso, pues la situación de la tortura, ¿no? No es como un tema arbitrario, no es algo que se le ocurrió al pintor, sino es algo que estaba viviendo en la realidad, Sí. pero él lo comparte de una manera artística. Justamente. No, no como la realidad, sino como él lo siente. Ya habíamos dicho que el expresionismo tiene que ver más con la psique que con los cinco sentidos como tal. Entonces, pues vamos Exactamente. a avanzar al cuadro que sigue y esto, bueno, esto ya es completamente abstracto, si aquí ya. Sí, pero también está dentro del expresionismo. Es que el expresionismo fue súper amplio. O sea, realmente casi cualquier producción que se saliera de lo tradicional a principios del siglo pasado ya era expresionista. Okay. Y ya con el que lo vemos en perspectiva, pues sí, expresan lo que sienten estos hombres y mujeres, también hubo muchas mujeres. No, sí, hace rato hablabas del caos que veíamos en la pintura. Bueno, esto es completamente un caos. Sí, y lo que me encanta de este pintor, Vasily Kandinsky, esta se llama Composición 7, es que aparentemente todos los como objetos, las partes de este cuadro están puestas muy al azar. Para nada, él hacía toda una arquitectura, toda una estructura. Es más, escribió libros de cómo estructurar el arte abstracto. Entonces está completamente estructurado, tiene la lógica de este hombre. Y aparte me encantan los colores que usa, porque usa colores muy vivos, usa los naranjas, amarillos, y los salpica de colores oscuros, pero es como para resaltar los colores claros. Bueno, yo veo este cuadro como muy lleno de vida. Tú lo ves de otra Pues manera. fíjate aquí, y algo que tenía Vasil Kandinsky, que sí, como bien dices, incluso en fotografía, en comunicación, se habla mucho de este pintor, porque tiene mucho que ver, igual que muchos escritores de esa época, implica mucho la geometría, que ya se, digo, durante toda la historia la pintura ha tenido que ver con figuras geométricas, pero en este caso incluso podemos ver ciertos triángulos o ciertos cuadrados que no están como bien definidos, pero que los forman otras figuras. Y entonces es muy complejo, como es como podría ser un reto ponerse a buscar cuántos triángulos ves, ¿no? ¿Cuántos cuadrados ves? ¿Cuántos puntos ves? ¿Cuántas formas en cierto color encuentras? Entonces él dice que se puede expresar muchas cosas a través de algo muy simple, y como decías, ¿no? No es como que están puestos ahí arbitrariamente, sino tienen una lógica de composición Justamente muy eso. complicada, muy compleja, y entonces sería muy provechoso, por ejemplo, que los chicos de secundarias trabajaran con esto de la imaginación, ¿no? Que a veces ellos pueden sentir algo y mucha gente dice, ay, esto parece así como que un niño de preescolar dibujó, ¿no? Pero a la vista se ve estable porque tiene que ver con la composición, de cómo cada figura está en su lugar. Justamente. Sí, Entonces. sí, sí. Y lo sorprendente es que este cuadro fue hecho hace un siglo y lo podrían haber hecho hace una semana que sigue igual de fresco. O sea, realmente fueron muy innovadores, realmente nos dejaron las bases para el arte actual. Por ejemplo, en el arte actual utilizan mucho como una filosofía, le dan una razón de ser a la obra. Por ejemplo, hay autores que dicen, no, pues yo quiero representar el caos en el mundo y la ciclicidad del universo. O sea, por supuesto que lo quiere representar, pero pues es difícil hacerlo, pero le dan algo de fondo a su pintura. Claro, tiene un sentido, además de estético, tiene un, digamos, espiritual, ¿no? O de temática. Pero ya dijimos que no siempre nosotros entendemos eso. Exacto, pero
este fue el punto de partida para todo el arte del siglo XX y del siglo XXI, por eso era tan importante mencionarlo. No es fácil, o sea, cada vez el arte se nos va haciendo más complicado. Sí. Hay unos, como durante el siglo XX, unos espacios así como muy frescos de arte, que dices, ese sí lo entiendo, pero definitivamente había que ver esto, que fue un paso muy importante para el arte en contemporáneo. Pero fíjate, algo que hemos aprendido a través de este programa es que nos has dado como las bases. Entonces, ahora que ya empezamos a hablar de expresionismo, que ya nos decías, pues, es algo más complejo, sí es algo que hay que estudiar un poco más, que hay que ver el trasfondo, pero ya con los otros programas, más bien como que si en este momento no entienden el programa es porque se perdieron algún otro de los anteriores, pero la idea que nos fuiste llevando como de la mano, de la pintura, de las líneas, de lo estético, ahora ya podemos entender un poco más el expresionismo. Como dijimos, es la visión del mundo de una persona, entonces es muy complicado que nosotros lo entendamos así, tan solo al verlo, pero sí podemos ver algunas características de la pincelada, de la estructura geométrica, de la perspectiva. Ya podemos hablar al menos de lo técnico, ya del tema pues habría que leer en qué época estaba, que tú nos compartes un poco, pero pues la idea es que los chicos busquen si un pintor les gusta o una pintura les gusta, que se percaten de que estaban viviendo en cierta época o que ese cuadro fue pintado en cierta época y que el pintor estaba viviendo ciertas cosas, entonces hay que estudiarlo. Definitivamente, pero la parte técnica es como el gancho para ya unirte a la parte espiritual de cualquier cuadro. O sea, ya el simplemente estar buscando la perspectiva, los colores, la pincelada, ya te metes al cuadro y te olvidaste de todo lo demás, o sea, de que si tienes examen mañana, que si no vas tan bien en la escuela o si sacaste un 10, o sea, todo eso queda atrás y nada más estás viviendo ese momento. Esa es la finalidad del arte, que te conectes con tu alma, aunque sea por menos de un minuto, 30 segundos, pero ya conectarte con tu alma ya está cumpliendo el arte con su objetivo. Qué bonito nos lo describes y ojalá todos tengamos esa oportunidad de conectarnos con eso espiritual que tiene la pintura. Bueno, pues como siempre, agradecemos mucho que nos hayas compartido un poco más. Ya les vamos a decir que este programa, como tú nos lo regalas cada 2 meses, pues ya va en la recta final de este ciclo escolar. Entonces, hemos avanzado mucho, la verdad es que yo sí he aprendido muchísimo. Ah, qué bueno. Y la idea es que, les digo, si vamos un poquito atrasados, pueden ver en YouTube los programas pasados para que puedan encontrar algo de luz en la oscuridad, para que vayan avanzando poco a poco, son como clases así de poco en poco, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que nos veamos, pues va a ser un poco el cierre de este programa, pero les prometemos que vamos a convencer a Juan Carlos para que el próximo ciclo escolar nos acompañe también y sigamos. A lo mejor tendremos que empezar como un poquito de nuevo para los nuevos chicos, para los nuevos profesores, para que vayan desde cero, igual que comenzamos este ciclo escolar, pero la idea es que todos aprendamos. Con muchísimo gusto. Bueno, pues esto fue un viaje a través de la pintura. Te agradecemos mucho, Juan Carlos, por acompañarnos. Y yo soy Alma Rangel. Y no se olviden de consultar nuestra cartelera porque tenemos mucha más programación aquí en DGSTV. Te veo aprendiendo. Adiós. Hasta luego. Estuvo difícil, pero me ayudaste a sacarlo adelante. ¿Te desconecto? Ahí sí. Is in your mind, man. Le, 20 minutos al día.